Venga, pues vamos a empezar con el primer ejercicio. Lo vamos a hacer desde cero, que quizás será el más distinto y procede comentar. El otro, la idea, bueno, y será como, no creo que dé tiempo hacerlo desde cero, aunque también sería interesante, lo vemos. Pero lo haría, a ver, el otro, la idea era copiar el de shopping list y modificar, es lo Sí, más de hecho, sencillo. Iván me hizo un comentario a posteriori. A ver, partimos de que ya van a perder tiempo una aplicación desde cero, con lo de siempre, el modelo de Material 2 de Compose, y nada, pues podemos hacer lo básico. Lo de navegación ya lo traíais montado, pero pues recordar, ¿no? Aquí pues llamaríamos a un método Navigation, que ahora mismo no existe todavía, que, bueno, pues de otro proyecto me voy a basar, voy a andar cogiendo cosillas, por ejemplo, del básico, del que luego copiamos el ejercicio 2, que es el de Shopping List, en la versión Add Product. Products es la última, que es la que tiene pues el principal elemento, el de añadir elementos a la lista, que es el que estaba en la bueno, es el que está igual en el segundo ejercicio del examen. Y bien, perdón, claro, de no, aquí no tengo de navegación, tendría que copiar, perdón, la parte de navegación de otro de los ejercicios. Vale, vaya, a ver un momento. Vale, sigo. Estoy pensando, mejor no perdemos el tiempo en eso, que esto entiendo que todo el mundo lo sabe hacer y no tiene. Y no en esta parte del problema. Y entonces lo voy a hacer directamente aquí el primero, y luego, porque el segundo ya lo hago modificando el otro. Entiendo que la navegación en sí no debería ser el problema. Si no, la añado después. Vamos a empezar por aquí. Entonces, voy a hacer una función ejercicio 1, por ejemplo, ¿vale? Errores, aquí va subiendo, vale. Una función, voy a llamar simplemente a eso, función composable. Un ejercicio 1, vale, sin nada, y aquí empezamos, venga. Entonces, en el ejercicio 1 teníamos primero un scaffold, como siempre. Bien, el scaffold, ¿hay algún ejemplo? Por ahí la gente se lió. Hay que matizar que en general los detalles de que fuera idéntico, a ver, contaban, pero poco, que visteis ahí los aspectos. Lo importante es la funcionalidad. Alguna gente metió la flecha de vuelta atrás de este ejercicio fuera del scaffold y no hay ningún problema. Lo principal en el scaffold, vamos a tener un contenido, perdón, he cerrado los paréntesis, es en este caso utilizarlo para montar la top bar. Entonces hay un atributo que es top bar, que nos permite utilizar típicamente, aquí podría ir directamente una row, pero lo normal es montar una top up bar, que ya nos da la estructura. Un detalle aquí que fue muy rápido: cuando intentamos autocompletar top up bar, tenemos dos opciones. Podéis ver la documentación aquí. La primera tiene content como un atributo aquí de ámbito row scope, o sea, básicamente va a recibir una única lambda donde va a recibir composables dentro de un ámbito de fila. O sea, lo que está definiendo es que lo que meto entre las llaves ya es una row, de manera que se van a apilar las cosas horizontalmente. Esta top up bar es la más genérica, es la que básicamente le da el formato, pone una fila ahí y ahí apilas cosas en el orden que tú quieras. Se puede hacer así, o en la solución que yo subí está hecho con esta. Con esta otra ya tiene para poner un título específicamente, que ya lo va a alinear a la izquierda, ya tiene para poner otros elementos, el modifier, navigation icon, que sería el icono que se pone a la izquierda del título, y las actions. Las actions que estaban por ahí, creo que en algún ejemplo, en el último que subí de la ampliación de la lista de contadores, sí que se usan. Vale, ahí es típico para poner los iconos que están a la derecha. Entonces, en la que os subí utilizo estas actions. Para verlo de otra manera ahora y que es más sencilla, vamos a hacerlo como se haría con esto. Entiendo que la otra solución, se entiende, tiene más problema. Dentro de actions tenemos otro row scope. Lo único que es esto es una fila, o sea, actions abre una lambda que es una fila donde todo está pegado a la derecha. Y entonces ahí le metes image button. Perdón, icon button con los iconos que quieras, o podrías meter el icono con un tamaño más grande y hacerlo clicable. A ver, realmente hay mil soluciones, hubiera dado cualquiera por válida. Lo típico, lo más correcto es la que entiendo yo que es la que os subí en la solución, que sería con actions, icon button y un icon dentro del icon button. El icon button engloba un icono y está pensado para tener el tamaño mínimo típico de algo clicable, para igual que los button. Están pensados para que ya el tamaño que tiene por defecto sea el de algo que no sea muy difícil de clicar, como puede ser un icono sencillo. Vale, entonces, por ejemplo, para hacerlo distinto, con la top up bar, con la más simple, la que simplemente nos abre un row scope sin pasar parámetros, aquí ya tendríamos un row y lo único que habría que poner sería pues un text que sería el del título,
y un y los iconos, en este caso un icon button, por ejemplo, con qué pasa en un clic, luego lo vemos, luego le damos el comportamiento, vamos a la estructura de base con un icono. Vale, icon también aquí, ya digo, esto no me importaba mucho, pero se podía poner cualquier otra cosa. El típico sería este, el tercero, que es el que nos permite poner un image vector de los por defectos, de los que vienen por defecto. Icon punto de esto, era, así es como lo tengo eso, en el ejercicio de ampliación y en alguno, en el ejemplo, no sé si estaba, yo creo que había icons en, en el ejemplo de scaffold de hace meses, se había llegado a meter algún icono, no me acuerdo ahora. Yo creo que sí, pero no lo sé. Bueno, icon, típicamente yo creo que usé los files, espera, no me lo, es icons, creo, a ver, sí. Me da igual fillet o not fillet, ¿vale? Y aquí yo usé refresh. Vale, content description, la dejé, ya no me, ni me compliqué, esto lo dejé vacío. Aquí hay algo que no le gusta, que no sé lo que es. Required, hay algo, vale, cuando sale esto, está encontrando una unit en un sitio y requiere realmente una lambda. Básicamente hay algo que tengo que meter entre llaves y no está entre llaves. Que en este caso será top up bar, no debería ser, esto ya es una top up bar que recibe text icon, esto ya está entre lambdas, pues no lo sé, vamos a ver, hasta aquí parecía que estaba bien, no, hasta aquí no estaba bien, vamos a ver un momento cómo sería esto, está bien, no lo estoy viendo ahora. El text, a lo mejor. El text, no. El... ¿Es el título? No, pero estoy con la otra top. Va. Esta ya directamente, esto es un raw scope. Y debería ir así, yo creo. Ah, no es todo. Es desde donde empieza el error. Este atributo topUpBar es una función composable entera, es una lambda. Y yo le estoy pasando directamente el elemento topUpBar en lugar de esto. Claro, me faltaba una llave que englobase todo. Ahí estamos. Vale, bien. TopUpBar contadores. Vale, ¿y ahora qué pasa? Que tengo texto y el icono va a estar pegado al texto a la izquierda. Para evitar eso, lo más sencillo es jugar con los pesos. Puedo pasar un modifier con peso 1 aquí, y entonces ya este texto va a ocupar todo el espacio que se permita, con peso, no con anchura, y esto ya va a quedar pegado a la derecha. Bien, como estructura de inicio. Ahora, vamos a hacer, por ejemplo, cómo haríamos la primera parte, ¿no? La primera parte será una columna, ¿vale? Con un text field, que es en el que vamos a meter los valores numerales. Todo text field, como siempre, nos va a requerir tener una variable de estado. Esta la podemos poner automáticamente y no hay que extraerla a otro sitio porque no es propia de, digamos, la lógica de la screen, de la pantalla en sí o de la funcionalidad. Es propia, es exclusivamente del texto, está totalmente acoplada. Yo aquí necesito recibir un texto y aquí necesito modificarlo. Entonces podría hacer aquí text igual a it y lo que necesito es una variable de estado que guarde este texto. Este text igual a remember saveable. No la voy a tener, me parece que tengo que incorporar la librería, ¿no? Ah, no, sí que la tengo, sí. Remember saveable, sí. Y lo que no me acuerdo, sí. Vale, esto está. Y lo que tengo es un mutable state. ¿Dónde está? No sale de primeras, state of, mutable state of, que habíamos otra veces, de un texto vacío, de primeras, ahí está. Entonces me va a aparecer un text field con este texto vacío, y cuando cambie cualquier valor, el texto se va a asignar al nuevo valor que recibe un value change, que es como vemos aquí, bueno, deberíamos ver ahí un string, pero hay algo que tengo mal, vamos a ver lo que, text field no me está pillando, ah, vale, este error típico, que también por cierto lo comento, que esto sale muchas veces y aún no lo sabemos depurar bien. Ninguna de las siguientes funciones puede ser llamada con los argumentos que se han proveído, digamos, supply, no sé. Text field que empieza con un con algo de tipo text field value o text field que empieza con string y me marca el error en ese primero. ¿Qué me está diciendo? Que el primer parámetro que le estoy pasando no es ninguno de estos dos tipos y por tanto no es ninguna de las dos funciones
sobrecargadas que puedo utilizar. Me está diciendo que no estoy pasando de primero ni un text field value ni un string, entonces no me vale. ¿Y por qué es esto? Porque efectivamente text... Oh, espera, no. Estaba asumiendo que esto era un int. ¿Qué estoy haciendo mal entonces? Espera. El... Ah, correcto. Si vamos aquí a text, me dice que es un mutable state de string y yo necesito un string. Efectivamente, esto no coincide. Esto lo puedo hacer con punto .value del remember, que me devolvería ese valor, y ahora el error que me sale es el de los padding values, que luego solucionamos, pero lo normal es que aquí use delegación y ya está. Ahí lo tenemos. Y ahora, ¿qué es lo que no le gusta? Al usar delegación tengo que importar los famosos getters y setters de siempre, me parece, ¿no? Remember the value... no me dice exactamente... Ah, sí, efectivamente. Es eso. Y no sé si me lo va a hacer automáticamente. No, este es el clásico problema que nos encontramos ya varias veces, que hay que el IDE aquí no es suficientemente listo. Lo más sencillo es meterle a donde tengo la anotación composable, podéis hacerlo con asterisco, pero si no, pues por repasar, esto lo dejé comentado en alguno de los ejemplos, lo he detallado. Esto necesito getValue y setValue dentro de la misma librería de runtime. Y ahora esta parte está y eso permite que me vuelva a salir el error, el de los padding values, que lo podemos ir solucionando ya. Podemos pasarle a la column un modifier con padding values, ¿vale? It, vale. Esto ya está. Bien, siguiente paso. Entonces aquí tenemos la modificación de este texto cuando hay algún cambio. Sigue habiendo un problema aquí con el texto. Ah, que como lo voy a modificar, tiene que ser var. Y ahora, por tanto, no sé si tengo que volver a... ¿Qué pasa aquí? Importar el set value de antes. Anda, y no lo había importado yo. Me lo quito automáticamente porque le tengo la opción de optimizar imports on the fly. Entonces, vale. Este ahora sí que me lo ha pillado, ¿no? Get y el set que está aquí. Se me había eliminado solo porque hasta ahora no lo estaba usando. Bien. Lo tenemos, tenemos el texto. Y ahora podemos meter un button, ¿vale? Nos falta definir el onClick y dentro del button, como siempre, tendremos un texto. Que era, creo que ponía mostrar o así. Bueno, tanto aquí como aquí en la solución tenéis lo de siempre, que sea, podemos hacer alt intro. ¿Por qué no me deja? Extract string resource, ¿no? Y entonces podríamos en todos ellos tenerlos para ser traducidos o lo que sea, siempre mejor en strings XML, ¿vale? Ya no lo hago para todos. Entonces la estructura de la primera estaría montada. De primero, bueno, habría que centrar la columna, que me faltaría un esto para que autocomplete bien. Cuando ya hemos metido un atributo, a veces hay que comentar el otro, que es más fácil así. Y entonces si le pongo alignment, horizontal alignment, lo puedo center horizontal y coma, y esto estaría buenas. Entonces con modifier y con esto estaría centrado. El modifier se ve que va antes de horizontal alignment, entonces para eso tenemos los name arguments para evitar problemas. Fire igual a... Vale. Aunque suele ser, creo que las prácticas recomiendan ponerlos pese a todo, acostumbrarse a ponerlos en el orden en el que vienen, más correcto así. El arrangement en este caso no me haría falta porque esto lo pego arriba. Habría que meter algún space by también, pero bueno, eso entiendo que ya se sabe. Jugar con paddings y spacers no me paro ahora, lo vemos después y tal. Entonces, vale, lo básico de esta parte estaría. Ahora bien, podemos empezar a pensar un poco en la funcionalidad que esto va a tener. Tengo esta parte, pero esta parte se va a mostrar solo en algunos de los casos, ¿no? Bien. Y ya aquí además el icon button también tiene que tener un comportamiento de volver atrás. Voy a ejecutar, bueno, vamos a ver el enunciado mientras lo pruebo y... vale, un momento. No, vale. Entonces, enunciado, por recordar, vamos a pensar un momento. Aquí es donde hay un poco el bloqueo con el tema del estado que no se está pillando bien. Este no, este es segundo trimestre. Primero, perdón. Segundo. Ahí, esto me sigue saliendo aquí. Vale.
La historia aquí es. Aquí el problema con el que se lió mucha gente es entender realmente cuál era el estado. Y realmente lo está diciendo bastante claro de primeras, porque, a ver, lo que se trata es mantener cuál es el número de contadores. Luego cada uno de ellos tendrá su cuenta. Luego es verdad que algunos os pusisteis a hacer lo del ViewModel y ahí ya os metisteis en un jardín, y por eso también lo añadí en la solución, la versión como lo haría yo con ViewModel. Que lo comento para quien la vio, supongo que viste la mía y no es como la tuya, se puede hacer perfectamente con un objeto contador, pero realmente como solo estamos contando ints, dije, vamos a hacer, por meteros una variación distinta, dije, realmente llega con una lista de ints. Sí, sí, empecé así. Ah, vale. Pero no supe seguir. Ya, al ser distinto. En un momento que no supe seguir. Ya. Bueno, a ver, le podemos echar, vemos si luego si le echamos también un ojo o qué. Bien, vamos a ver un momento. Decíamos, entonces, básicamente yo lo que tengo que mantener, está claro que voy a tener que mantener un número de contadores, para que nos situemos. Bueno, voy a echar un ojo. ¿Qué es esto? No ha abierto bien, parece. Aún está en ello, madre mía. Entonces, de primera sabemos que en algún sitio, eso sí, también el tema estrategia examen, a ver, voy a hacerlo primero de una tacada, todo junto, para evitar problemas. Luego lo ordeno, en la solución hice por lo menos un mínimo stay hoisting. Lo del ViewModel me parecía excesivo, quizás en este caso, pero bueno, por eso no lo pedía. Ahora bien, aquí podemos hacer counters, un número de contadores, ¿vale? Y misma historia, bueno, lo de antes, voy a hacer ya directamente by remember savable, ¿vale? Quito estos inputs y aquí lo que meto es un mutable state of de, y el número de counters, pues vamos a empezarlo en cero contadores, por ejemplo. No tenemos contadores cuando empezamos. Bien, aquí se puede meter otra variable booleana que nos diga dónde estamos. Bien, aquí vemos que esta parte más o menos se mostró bien. Habría que jugar con los spaces y no me lo he centrado. Porque, vale. Lo que nos puede llamar la atención es que le puse alineado en el centro, pero no lo he centrado. Ahora, bueno, el que esté viendo esto está bien que se pare a pensarlo, pues, si queremos. ¿Esto por qué es? Entiendo que es porque lo está centrando, pero la columna está ocupando de ancho solo lo que necesita para su contenido. Entonces, para centrar tenemos que esto tiene que ocupar todo el espacio. Entonces, puedo hacer un fill max size y con esto debería estar solucionado ya. Bien, entonces, de primeras muestro esto, vale. Tengo ya un número de contadores, que de hecho, ya sé que cuando... Bueno, luego hago el refresh, vamos en el orden que creo que lo habréis pensado más vosotros, que igual... Vale, tengo esta primera parte, y ahora tengo que ver cuándo paso a la segunda. ¿Qué hago en onClick? La clave es, ¿qué hago en onClick? En onClick es cuando se va a aparecer, digamos, la segunda... Cuando esto va a desaparecer y va a aparecer la otra parte. ¿Qué es lo que cambia en el estado? Yo podría tener una variable, a lo mejor, que sea, pues, primera screen... true o false, o primera o screen, primera o segunda, que no son, no confundir con las screens que usamos normalmente, no son como dos screens dentro de una. Pero realmente la gracia está en darse cuenta de que es redundante con esto, o sea, en qué parte estamos depende del número de contadores, en el sentido de cuando yo aún no tengo contadores, cuando tengo cero, veo esto, cuando asigno un número, veo los contadores. Realmente con el número de contadores tengo toda la información con la que puedo manejar el estado. Si esto os lía, preguntadme después o así, o lo podemos hacer la otra variante, pero yo realmente lo hice simplemente con cuando muestro esta parte, si el número de contadores es cero. Si el número de contadores es cero, muestro la primera parte. Y en la primera parte, cuando hago clic, cambio ese número de contadores. Este número de contadores que tengo aquí lo voy a asignar a... ¿dónde estoy? Aquí, cuando hago clic, voy a leer este text y el número de contadores va a pasar a ser lo que tengo en el campo de texto. Entonces, numCounters igual a text.toInt. No olvidarnos del toInt. Y esto hace que lo tenga que ser un var, ¿vale? En esta versión. Ya está. En este momento, y aquí es donde hay que entender un poco el concepto de reactiva que nos liábamos, porque aquí, claro, ha habido gente que ha intentado en este botón llamar a una función composable directamente y crear otra cosa. Y esa no es la idea. La idea es,
yo desde los eventos modifico el estado y ese estado automáticamente se hace que se recomponga la vista. Entonces, cuando yo modifico el número de contadores, el número de contadores va a pasar a dejar de valer cero. Por lo tanto, en este if ya no va a entrar la función. Por lo tanto, la función va a desaparecer. Al cambiarse un estado que está aquí arriba, automáticamente compose recompone todas las funciones que hagan uso de él. Entonces, vuelve a pasar por aquí, detecta que ahora counters ya no aquí se está usando y que vale otra cosa distinta, ya no vale cero, todo esto ya no se muestra. Acabamos de hacer clic y hacer que desaparezca esta parte. ¿Y qué queremos? Que aparezca otra parte. Pues en este mismo if podemos tener un else, ¿vale? Y en este else mostramos lo otro. ¿Qué es lo otro? Podíais usar una lazy column, podíais usar... Yo metí en la solución, por hacerlo distinto, una column. Como rapidez de estrategia de examen, si alguien tenía muy visto lo de la segunda parte, a lo mejor le era más cómodo copiar la lazy column que ya estaba montada y hacer otra lazy column aquí también. Pero realmente con una columna llega. Podemos tener una columna y en esta columna hacemos un repeat tantas veces como el número de counters, repetimos un contador. Y dentro de y el contador, ¿en qué consiste? Es una fila con tres elementos. Una row con un button para incrementar, con un texto para mostrar la cuenta y con otro button para decrementar. A su vez, cada button tiene dentro, como siempre, el texto incrementar decrementar. Y el texto que va a tener aquí, pues claro, aquí vamos a necesitar para cada contador, ojo, aquí es importante donde declaramos la variable. Lógicamente también, ahora lo estoy haciendo un poco más, bueno, intentando hacerlo de la manera más simple, ¿no? ¿Cómo lo haría yo de primera según examen si no me están exigiendo otra cosa? Bueno, no. A ver, sí que me iría un paso más allá, que es como la solución que os subí, pero lo estoy haciendo de otra manera, pues por ver el cambio, para hacer el state hoisting después. A ver, a mí no me gusta lo de meter una variable de estado aquí. Yo todo este, para mí todo esto sería una función desde el principio. Yo primero pienso el if, meto una función aquí, meto otra función aquí. Con una función para las columnas, que reciba los parámetros que sea. Pero bueno, como hay mucha gente que está teniendo problemas con el paso de lambdas todavía, que no se pilla bien y tal, vamos a hacerlo de la manera más, más sencilla, digamos. Entonces, lo que sí es importante es que cada contador va a tener su propia variable de la cuenta que lleva. Entonces tenemos que declararla aquí dentro. Dentro del repeat. Tengo que instanciar tantas variables de cuenta como contadores hay, o sea, y los contadores están aquí dentro. También se podría crear aquí una función contador y que tenga, bueno, luego hacemos los distintos pasos. Pero entonces, no sé si realmente... ¿Es este? ¿NumCounters? ¿La variable de estado? Ese sí, pero dices que tienes que establecer tantas veces cuántos... Claro, pero yo al declarar aquí dentro, yo todo el bloque que va dentro del repeat ya se va a repetir tantas veces como haya número de cuentas. Con que yo inicialice una variable de estado aquí, ya va a ser una variable para todos los, para todos los demás. Vale. Entonces yo aquí tengo la cuenta, de nuevo, by remember saveable y mutable state of de pues 0, o yo la inicialicé a 1, daba igual, esto no lo tuve en cuenta, la mayoría lo inicializa 6 a 0. ¿Por qué? Bueno, porque me hacía más gracia la funcionalidad de ya con el clic de añadir un elemento que simplemente el global y tal, para ver que está sincronizado, que ahí con lo del global nos liamos bastante. Espera, pero el global era en la otra, perdón, esto me estoy mezclando, el global se hacía en la de la lazy column, no. Perdón, entonces esto los inicializaba, yo los inicialicé a 1 en la segunda, no, aquí los inicializo a 0, bueno, da igual, no tendría importancia. Aquí tiene más sentido a cero, porque aún no se ha empezado a contar. Primero generas los contadores, ¿vale? En la segunda, esto ya digo, no tiene ninguna importancia, pero tal como lo entiendo yo en la segunda, como añado de uno en uno, cuando añado un contador es porque voy a contar. Entonces tiene sentido que lo añada con la primera cuenta. Pero bueno, puede ser así o no, ¿eh? Ya digo, esto es totalmente, eso es preguntarle al cliente cómo lo quiere. Vale, entonces, ¿qué voy a mostrar en el texto? La cuenta que tengo. Uy, perdón, pero no entre paréntesis. Count. Punto, me obliga al controlar los tipos pasarlo a string. Bien, ¿y qué voy a hacer cuando incremente? Pues coger count e incrementar. ¿Y qué es lo que no? Ah, cambiarlo a var. ¿Qué voy a hacer cuando decremente? Coger count y decrementar. ¿Y qué me queda?
me queda, a ver, si esto hasta aquí se ha entendido bien, ahora en esta solución solo faltaría ver qué pasa con el onClick del icon button para volver atrás. Y pues parece bastante claro con este if, ¿qué es lo que diferencia que estemos en un sitio o en otro? El número de contadores. Entonces, cuando yo quiero resetear, lo único que tengo que hacer es poner número de contadores a cero y ya consigo las dos cosas. Que esto, al ponerse a cero, voy a volver a la parte de mostrar y además los contadores, bueno, es que se reinician todos. Entonces, porque esto se va a volver a ejecutar desde cero cuando vuelva a ver contadores. Y creo que con esto lo tengo. Habría que jugar ya simplemente con alinear las cosas. Esta columna habría que centrarla también, realmente, y tendría que tener los paddings. También aquí se puede hacer con una columna común a ambos, pero el bloque de arriba básicamente no sé si sería igual, con una diferencia el arrangement. La segunda parte, la primera, en el primer, esto está alineado arriba. Esto, bueno, aquí parece alineado arriba, ahora que lo veo también. De hecho, no me di cuenta de esto. Pretendía, en origen pretendía tenerlo centrado en la primera versión, pero ahora que lo veo, esto también está pegado arriba. Se me debió olvidar la solución. No sé si en la que subí ahora está centrado o no, pero bueno, como alguna cosa toqueteé después, al hacer la versión del ViewModel cambié alguna cosa y lo reordené un poquito. Vale, entonces no, con esto debería valer. Vamos a ir ejecutando esto y vemos. Entonces, como una primera versión, yo creo que esto está hecho solo con esto. Y con esto llegaba. Porque además, a ver, tampoco es que nadie ha... Cara de depresión. A ver, quiero decir, había un punto en principio para la calidad de código y tal que quité, porque bueno, hubo un, en este caso hubo un único 10 que fue para lo claro y hizo todos los puntos menos los checks. Y sí que lo ordenó, el comprobar que no haya un 0 tal, que yo también en la solución no me quise rayar, hacerlo muy complicado. Yo ahora mismo, si le voy a mostrar sin más. Ah, bueno, de hecho rompe. Mira, ya tenemos algo que corregir. Eso sí que era deseable corregirlo. Vale, hay que tener un mínimo de que la aplicación no rompa con eso. Pero eso ya lo quité de la evaluación porque nadie se paró con eso o no fue lo más tal. Y que estuviera la funcionalidad principal. No fue lo más importante. Pero eso sería, ya que estamos en este button, ¿no? Cambio, incremento el número de contadores. Pues incrementarlo solamente si... Ah, sería más sencillo. En vez de toInt... puedo convertir a toInt or null. Entonces, si de aquí no hay un null un int sacable, puedo concatenar con un elif, me va a devolver null, y concateno con un elif y dejo a cero. Entonces, básicamente, la gestión más sencilla es esta. Le estás dando poca información al usuario. Como experiencia de usuario no es la mejor. Pero por lo menos no rompe. Porque ahora todo lo que meta que no sea válido simplemente se va a quedar a cero. Va a ignorarlo. Vamos a ver... Entonces yo le voy a mostrar y no pasa nada. Meto espacios vacíos y no pasa nada. Si meto una F no pasa nada. Me estaría bien también limpiar de cada vez, pero bueno. Y lo normal, también una cosa, estaría bien que saliera el teclado numeral, que lo tenemos por ahí en algún ejemplo, en el text field, que esto era con, a ver si de memoria, a ver si me acuerdo, keyboard options. Aquí hay, a ver si me autocompleta, keyboard options de nuevo, punto, no, punto nada. Uy, ¿por qué me sale tantas keyboard options dentro de keyboard options? Keyboard type, aquí está. Keyboard type igual a, y aquí habrá algo con number, ¿no? Keyboard.number. Ahí lo tendríamos. Bueno, vamos a asumir eso, ya no lo ejecuto de nuevo. Con ponerle aquí un número, ¿vale? 4. Mostrar, vale, pues ya lo tenemos. Ahora habría que meter unos espacios por aquí en la row, mejor con un space bar, y lo tenéis en la solución. Si alguien tiene cualquier duda, que me pregunte. Y vemos que funciona, incrementa, decrementa. Ah, pedía bloquear, decrementar cuando esto está cero. Y vemos que el reset también funciona. Dos detalles, me falta, por ejemplo, si tuviéramos muchos, también está bien ponerle un scroll. La columna puede tener un scroll directamente en modifier, sin más. Que algún ejemplo habíamos visto de esto, pero bueno, no tenía importancia, no lo tuve en cuenta. Pero scrollable, que me obliga a tener un remember scrollable state, me parece. ¿Será esto? ¿Alguien lo recuerda? Lo tengo por algún lado, a ver, un momento. Aquí no, aquí tengo la solución por aquí. Discounters, en la solución lo tengo separado, sí. Remember scroll state, sí, es esto. Pero ¿y por qué me da error?
No es en el modifier. Modifier, scrollable. ¿Qué es lo que no le gusta? Scrollable. Scroll state, orientation. Me busca un segundo elemento que no. Ah, porque no es. Ah, no es scrollable, es vertical scroll. Vertical scroll con esto, remember. Scroll state. Bueno, vale. ¿Cuántas o dos cosas? Pues no se parecía en nada a lo que estaba haciendo. Ahí está. Vale, vamos a probar esto. Ah, perdón, y me falta lo del decremento. El decremento, esto, era simplemente, que habíamos visto por ahí en algún caso, un atributo enable. Enable. A ver, que también una cosilla. Aquí, esto, sino, también es lo de siempre. Le echamos un ojo a la documentación y ya tiene que llamarnos la atención. Enable boolean. Y la documentación ya nos cuenta. Enable controla si el estado del botón, si está, cuando está falso, el botón no es clicable. Era simplemente, la idea era simplemente esto. Entonces, enable, ¿cuándo está enable el botón? Cuando su cuenta es mayor que cero. Vale, perdón, esto no, esto es en el de decrementar. Era en el de decrementar, no en el de incrementar. Entonces, top acá. Vale, y ejecutamos y comprobamos que esto esté. Y creo que ahora sí que tenemos todo. Bueno, quedarían eso, los espacios y tal. A ver, tampoco está. Bueno, ya podemos acabarlo. Quiero decir, ¿qué me quedaría? Por ejemplo, la row la separé un poquito, le puse un. El arrangement me parece horizontal arrangement con space by, lo podíais hacer con spacers, había varias opciones. Aquí tenemos el space by que permite tanto el arrangement como los espacios. Space, el espacio con el que separamos puede ser pues 5 dp, así me lo va a meter a los dos lados de entre medias de los elementos. Debería estar centrada, que no la teníamos centrada tampoco. Aquí el arrangement, no hay un atributo de arrangement aquí. ¿O cómo era esto? No, vamos a ver cómo lo tengo esto. Esto estaba por ahí. Show block, no, show block, no. ¿Cómo? No lo hice así, aquí no lo hice así. Dice la row, modifier, lo recibo desde arriba. Bueno, vamos a hacerlo otra vez y ya está. A ver, soluciones. Esto, space by, hay un space by que vimos al final que permitía dos cosas. Que permitía no solo el space by, igual no estoy haciendo ese, sino de darle los dos arrangement. Porque quiero el arrangement de centrarlo. Si no se puede hacer de otras maneras, ¿por qué no lo encuentro? Space by, vamos a hacer una cosa. Quito esto. Vamos a ver las opciones. Quiero este. Este de aquí, ¿por qué no me sale el detalle? Alignment. Ah, es el alignment, perdón. Claro, lo que recibe es el alignment. Entonces, puedo tener esto. Coma alignment, ahí estamos. Por centrarlo vertical, de esta manera lo centro verticalmente. Debería, pero tampoco. Ahí, center horizontal. Y ahora no le gusta. Lo acabo de escribir hace un momento. Pero dice que no. Sí, eso era por eso, pero no creo que. Ah, sí, era solo eso. Vale. Correcto. El alignment. Lo centro horizontalmente. Yo creo que con esto estaría. Los espacios. En la columna también se podría meter. Bueno, yo creo que es más o menos suficiente. A ver qué tal. Vale. Bueno, habría que meterla aquí un poco también de espacio arriba y tal. Bien, vale, ya tenemos el teclado numeral. Le voy a meter 22 contadores, por ejemplo. Mostramos. Ahí vemos que tenemos scroll. Ya está un poco más centrado. El horizontal center, de todas maneras, me deja el número aquí arriba.
No sé si en mi solución le hice algo. En alguna versión lo había hecho, igual al final lo quité para no añadir complejidad. Creo que lo tengo igual, sí. Bueno, se podría hacer de varias maneras, da igual. Pues... vale. Bien. El tema es que funciona. Pero sí, me suena que... ahora lo veo como muy arriba. A ver, en el dibujo... no, aquí está centrado. Vamos a centrar eso. Vale, y podemos hacer el reset. Hay más espacio, está centrado. Lo único, centrar el elemento. Centrar el elemento... pa, 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 dentro de la row. Tenemos centrar... ah, vale, esto es el... en horizonte, en horizontal, vale. Le puedo meter también un vertical... vertical alignment. Sí, sí, está la solución. Vertical alignment. Esto era la alineación... lo que... no. Vertical... para que salgan, si no los estamos poniendo en el orden correcto. Ahí está, vertical alignment central. Quedaos con este truco, quizás para programar más rápido, ¿eh? Si le pones una coma, también si le pones la coma, ahí lo haces antes de la coma ya. Correcto, misma historia, vale, perfecto. Que yo me tuve este problema. Ya, es que veo que muchos de los problemas son, bueno, a ver, falta un poco, quizás práctica con pelearse con los problemas, por eso también con las pijadas estas, quizás también por eso de meter la navegación tampoco era tan mala idea, ahora vemos. Pero bueno, me interesa más, vamos a ver cómo ahora darle un poquito de modularidad a esto. Vale, vamos a hacerlo a posteriori, igual yo lo hubiera hecho desde cero, en el if, pero evidentemente depende de la confianza, esto depende de la estrategia de seguro que vengas al examen, claro. Quien esté con problemas a la hora de pasar las landas, pues la forma más fácil era hacerlo así. Y así no tienes mucho problema porque no tienes que andar pasándolas. Bien, ¿qué haríamos? Lo normal, pues aquí podemos empezar a refactorizar cosas. Este bloque todo, dentro de nonCounters y tal, yo por ejemplo, lo llamé, creé una función que es showBlock, el bloque de mostrar, ¿vale? Bien, entonces podemos crear una función composable aquí, meterle esto y la voy a incluso ya con F6 la podéis cambiar a otro fichero que automáticamente ya te da el nombre, ya te lo genera con el nombre este. Fijaos lo rápido que podemos tener ya en otro fichero ordenado, específicamente nuestra función showBlock. Ahora nos van a salir aquí unos errores, claro, porque lo que antes teníamos, ciertos parámetros, o sea, ahora determinados elementos los tenemos que recibir como parámetros desde arriba. Estos padding values habría que recibirlos como un atributo. O igual, otra forma de hacerlo, yo aquí lo que haría sería recibir un modifier por defecto, como siempre, que es la recomendación. Modifier igual a modifier, no, perdón, modifier, que hay que especificarle de tipo modifier igual a el modifier por defecto. Y como realmente le voy a pasar uno, lo que uso aquí es el parámetro y este padding lo recibo desde arriba, que es donde lo tengo. Entonces desde arriba yo le puedo pasar, ¿dónde estoy? Pa, 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 pa. Aquí, vale, modifier igual a modifier.padding. Vale, estoy pasando los padding values dos veces. También lo más cómodo igual es meter todo esto dentro de una columna y librarte ahí de los padding values, meter una común. En este caso tampoco pasa nada, no hay que optimizar necesariamente todos los... como sea más cómodo, no veo claro una ventaja sobre otra aquí tampoco, ¿vale? Pero bueno, se puede meter en un elemento lo que sea central, por ejemplo, la alineación horizontal es común a las dos columnas. Bueno, se puede meter en dos capas. Pero se podría hacer esto. Como lo que me interesa ahora es entender el paso de parámetros, vamos a jugar con eso. Entonces, bueno, tenemos esa cosa solucionada. ¿Qué más? El texto esto, bueno, esto debe ser solo una cuestión de imports, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, los gets de marras. Aquí tenemos el problema de siempre que nos falta... bueno, ahora ya lo hice antes a los pocos, lo voy a hacer rápido. Lo más rápido es así. Y ya tengo los getters y los setters que están dentro de esa librería. Bien, y nonCounters. Bien, tenemos que ver el número de contadores. Realmente no necesito recibirlo aquí. Necesito poder modificarlo. Lo que quiero es modificar con esta lambda. Esta lambda de aquí la tengo que sacar arriba y sustituirla por un parámetro, que es la que modifica el número. Entonces, ¿qué necesito? Voy a cortar esto de aquí. Vale. Y en un clic voy a hacer un onChange number counter, count number. Vale, cambiar el número de contadores. Y esto va a ser un parámetro que ya me lo crea aquí como una lambda. Entonces,
Con un detalle, tengo que pasarle el número de parámetros. Y el número de parámetros es el que tengo en este texto. Entonces, no va a ser este tipo de lambda, va a ser una que reciba text.to. Esta parte la tenía antes, la sigo manteniendo copiada. Esta parte de aquí realmente. No, me pasé copiando. Esto sigue estando aquí. Accedo a text, hago todo esto, sino un 0 y tengo esto. Entonces, esto me obliga a cambiar el parámetro, que no sé, bueno, o a cambiarlo por una lambda, no, a cambiar, no me está dando la opción de cambiar el parámetro. Bueno, ahora mismo esta función está recibiendo un entero, entonces tiene que ser una lambda que reciba un entero para pasarla para arriba, y aún así me va a obligar a guardarla, a meterla dentro de una lambda. Sí, cuando hay parámetro no queda más remedio, claro. Vale, bueno, básicamente un click es una lambda donde estoy llamando a la función que me viene desde arriba, a la que le voy a pasar un int y que va a ejecutar lo que yo le asigne arriba, esta función. Este es el gran paso que hay que pelearse con él varias veces, hacerlo de aquí para allá, y tenéis que jugar con eso, porque sí que hay gente que está bloqueada aquí, bastante gente, que es lo que me tiene un poco preocupado, y nos vamos a centrar en eso, que quede eso claro, que son las cuestiones de lo que es el paradigma, y luego vemos. A ver, vamos a ver. Adelantándome ya. esto de aquí me sobra. ¿Y qué me falta entonces arriba? Me falta. ¿Dónde estoy yo? Pa, 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 pa. Estoy en. Coño, aquí. Vale, entonces me falta un parámetro ahora que va a ser la lambda de onChangeCountNumber. ¿Y qué voy a hacer aquí? Pues la función desde abajo que dijimos me va a devolver un entero. Yo, fijémonos, vuelvo a showblock. ¿Qué es lo que he hecho? Como lo hice a lo mejor la manera, no sé si es la más didáctica. En un clic, estoy asignando la función de aquí. Me estoy trayendo como el interruptor que me conecta con el nivel de arriba, me lo estoy trayendo aquí abajo. Y lo único que le estoy diciendo es que le voy a pasar un entero. La gestión de ese entero que viene del text field la hago aquí. Yo cojo el texto que he metido en el text field y lo convierto a un int, y si no, pongo un 0. Si queremos simplificar más, podemos pensarlo así para no complicarnos. Ya expliqué por qué hacía lo otro antes. Vale, pero vamos a centrarnos en entender la lambda. Entonces, yo lo que cojo es el elemento que tengo en el text field, lo convierto con un int y lo paso como un parámetro a la función del parámetro, a la función. Esta función es la función que yo defina arriba. Realmente lo único que estoy haciendo es decir, le voy a mandar un 5 a la función que tú pongas en el nivel superior. Sea la que sea, un 5, un número. Este número. Ahora los parámetros, digamos que ya no son solo de ida, son de ida y vuelta con las lambdas. Lo que estoy haciendo es definiendo un parámetro donde voy a recibir lo que esa función a la que llamo va a hacer. La función esta showBlock va a trabajar con esto de aquí. Aquí va a haber un 5. Cuando yo pulso mostrar, lo que estoy escogiendo ese 5 y se lo estoy pasando como parámetro a una función que está definida en el nivel superior. Le paso este 5 a la función que yo ponga aquí dentro. Y hago con este 5 lo que quiera. Este 5 es este it que yo recibo. Vale para esto. Yo estoy recibiendo el it, el dato en el nivel superior. ¿Qué hago con él? Lo que me dé la gana. Por eso la función es reutilizable. Entonces yo cojo este número entero. Voy a retabular. Si me deja. No me deja retabular. O sea, Vale. Pues nada. Más bonito. Tendría que hacer algo más como. Así, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer con ella? Pues cambiar el número de contadores. El número de contadores ahora va a ser igual a este que recibo de arriba, a it. Y ya estaría. Ya estaría. Vamos a mejorar otras cosas, pero con esto ya tenemos separado este bloque. Aquí se entiende, dudas, ¿qué tal? Vamos a hacerlo más veces, a ver si se va. Pero el tema, yo creo, es esto hay que entenderlo con fluidez. Esto es la parte de, me importa menos incluso que la reactiva, yo creo que es que se pille bien la funcional. Y es lo de pasar lambdas es lo que más vamos a enfatizar y es lo que más me parece el criterio principal para que sí que quede aprobado la asignatura. No las cosas específicas de Android necesariamente. Pero esto hay que trabajarlo. Entonces, por ejemplo, podemos hacer lo mismo con, aquí hay varios elementos. Pues por ejemplo, el que voy a repetir en bucle ya los traería, que es el contador. Misma historia, voy a extraer todo esto a una función composable, que es un counter. Vale, por ejemplo, la voy a llamar counter.
Alt intro, me crea ya una función composable. Copio esto aquí dentro. Uso F6 para meterlo en otro fichero. También importante eso, practicar y coger las herramientas, los atajos de teclado del IDE, ¿vale? Entonces tengo aquí counter. Puedo hacer misma lógica. O ahora, por ejemplo, para hacerlo distinto, lo vamos a pensar de arriba abajo, en lugar de abajo arriba. Vuelvo a main activity, donde estaba, ¿vale? En main activity tengo la llamada a counter y tengo que pensar, ¿qué voy a necesitar en el contador? ¿El contador qué va a necesitar? Bueno, pues realmente en este caso nada, la verdad. No necesitaría necesariamente pasarle nada si no hago este hoisting, porque puedo tener, por lo que estamos haciendo por ahora, no, ya estaría. En este caso ni siquiera hay que hacer nada más. Lo lógico realmente es que la cuenta está aquí dentro porque es de cada contador. Si no las traemos más, con esto llega. Luego veo cómo mi solución, si hay algo que ahora lo estoy haciendo distinto, que me guste más que antes. Vale, entonces me faltan los getters y los setters otra vez y ya estaría. Tengo la cuenta separada y puedo hacer incluso otra cosa que sería separar lo que es todo este bloque, la lista. La lista de contadores. Vale, entonces counter list, por ejemplo, ¿vale? Y counter list, pensando de arriba abajo, ¿necesita recibir algo? Sí, ahora sí que necesito, por ejemplo, el número de contadores como parámetro para poder crearla. ¿Necesita alguna lambda? Pues no, porque cuando yo muestre la lista, desde ahí no voy a modificar el número de contadores. Lo voy a hacer, sí, desde el scaffold, pero el scaffold es común y está declarado aquí arriba. Ah, por cierto, me falta una cosa. Estoy mostrando el reset desde el principio, no lo estoy ocultando. Vale, me acabo de dar cuenta ahora. Que se podrían hacer dos scaffolds, pero no tiene sentido. Lo lógico es que metamos un if aquí. Perdón, sigo con lo que estaba y luego arreglo eso, que me había despistado. Entonces, misma historia. Alt control, creo la función composable. Pego aquí lo que tenía. Y tampoco tengo que copiar nada porque ya le llamé none counters al número que recibo. Sí que me falta, bueno, otra vez el padding values, vale. Misma historia. Puedo meterle también que esto tenga un modifier. Me va a obligar a ir, añado el parámetro, a ver si me lo añade bien, lo añadió, vale, pero no lo tengo en el orden, tendría que ponerle ahora num counters igual a num counters, si realmente esto tiene más sentido llamarlo primero, porque lo lógico, porque esto normalmente no va, bueno, porque no tiene un valor por defecto y este sin embargo debería tener un valor por defecto que es el modifier normal. Vale, bien, el orden típico, el manual de estilo lo que recomienda es los parámetros que no tienen valor por defecto van primero y después el modifier es el primero de los que tiene valor por defecto. El modifier siempre se debe recibir con el valor por defecto que es el modifier que ya viene básico, ¿vale? Este es el companion object modifier que va con la clase modifier. Aquí estoy declarando, perdón, la interfaz. Estoy declarando que este parámetro es de esta clase modifier. Esta palabra y esta no se refieren a la misma cosa. Esto se refiere a la interfaz y esto al objeto ya básico creado de modifier, que es un companion object de esa interfaz, ¿vale? Pero bueno, esto es siempre igual. Podemos hablar más de ello, si tenéis dudas lo vemos en el foro y profundizamos. Variable, padding values, entonces misma historia, yo aquí, a ver, también se podría recibir una variable de tipo padding values y pasarla aquí, sería el cambio más rápido y sería perfectamente válido y tal, pero bueno, me parece mejor esto tiene más estilo porque así desde arriba podría hacer otras modificaciones también en el modifier, vale. Bien, y ya tengo counter, tengo count list, también con F6 aquí la puedo sacar a su propio fichero, vale, y tengo la aplicación ya un poco más modular, vale, podemos seguir haciendo pasos, podríamos, por ejemplo, bueno, pues esta parte que es común, tenerla, hacer este hoisting y separarla, vamos a seguir haciendo pasos, a ver a dónde llegamos para practicar esto, que me parece importante. Entonces, a ver si ya está, sacamos el ViewModel desde aquí. Yo cuando hice la solución lo añadí, entonces lo hice desde cero. Hacerlo desde haciendo el cambio puede ser interesante, vamos a ver. Pero sí, voy a hacerlo, me parece bastante interesante para que se entienda. Al final el Remember Saveable no deja de... A ver, al final una cosa que no está entendiendo la gente y que el otro día me dijo un alumno que le ayudó es entender que el ViewModel es como un Remember Saveable muy grande. Es un Remember Saveable donde ya te cabe cualquier cosa. Una de las cosas que vimos en el ejemplo del CodeLab, el CodeLab te iba mostrando los problemas a los pocos. Y lo que se veía al final es que no podías tener un Remember Saveable de una list.
porque el remember savable, porque la list es un tipo demasiado complejo para guardar en un bundle, que es lo que él hace por debajo. Esto viene de la forma antigua de hacerlo, las librerías de cómo se guarda el estado a través del ciclo de vida de la app. Lo importante es entender que la app tiene un ciclo de vida complejo y necesitamos tener todo guardado en algo que sea transversal al ciclo de vida de la app, para que la app se recomponga pero recupere el estado que tenía antes. Y ahí es donde lo sacamos. Una de las APIs es la de Mutable State. Pero ¿qué pasa? Cuando le metes algo demasiado complejo, el Remember Savable no está pensado para eso, está pensado para cosas pequeñas. ¿Cuándo hay que usar el Remember Savable siempre? El ejemplo claro lo teníamos aquí. Lo que decíamos, esto está totalmente acoplado, yo esto no lo voy a extraer nunca. El text field tiene aquí su texto. Para mí no tiene mucho sentido extraer esto fuera. Esto es propio de cada vez que escribo una letra, este texto se modifica. Salvo que queramos un comportamiento, que hubo alguien que me lo entregó así, que en vez de ponerlo en el botón, lo que hacía era actualizar el número de contadores en cuanto medías el número. En cuanto se ponía una letra, o sea, aquí. En esta lambda, en un value change, ya llamaba a la lambda de arriba, bueno, o como lo tuviera, no sé cómo lo tenía implementado, ya modificaba el número de contadores automáticamente, entonces no hacía falta hacer clic. ¿Cuál es el problema de eso? Que no puedo escribir un 11, porque en cuanto escriba un 1 ya me va a mostrar un contador. Entonces, claro, hay casos en los que esto se puede sacar fuera. ¿Cuándo es eso? Cuando yo quiero que el estado de más cosas se modifique cada vez que yo meto una tecla nueva, un carácter nuevo en el text field. Vale, pero no es lo más habitual, incluso en esos casos a lo mejor se hace con Remember Savable. De hecho tenéis ejemplos de eso en los primeros ejemplos de estado, que era, hay uno que era precisamente un text field que cuando escribes te está modificando un text debajo, pero normalmente eso suele ser un bloque acoplado entero porque es muy pequeño. Bueno, en este caso esto no lo quito, pero vamos a intentar llegar hasta un view model con lo otro. Entonces, ¿dónde estoy yo? Main activity, a ver. También quiero calcular el tiempo porque quería tiempo a hacer lo otro. Vamos a ver qué tal. Bien, copié algo y no me acuerdo lo que. ¿Dónde estoy? Num counters. ¿Qué voy a hacer? Padding values. Vale, iba a sacar esto a un nivel superior, por ejemplo, para hacer. Vamos a hacer esto, que sea todo: pues el scaffold, la vista, num counters. Aquí llamemos una función que sea pues main screen. Por ejemplo, entonces estaré separando, tengo la variable de estado arriba y aquí ya me empiezo a acercar, digamos, a la lógica del viewmodel. Esto lo voy a acabar convirtiendo después en un viewmodel. Entonces, main screen, hago una main screen y ¿qué voy a necesitar? Pues voy a necesitar el num counters, lógicamente, y voy a necesitar también poder modificar ese num counters. Entonces voy a tener que poder pasar una lambda donde num counters vale sea igual a un parámetro que recibo, ¿vale? Entonces voy a crear esta función, composable, la tengo aquí, ya me detecta una lambda. Aquí, os recomiendo hacer mucho esto, yo ya le doy la estructura que sé que va a tener para que me autocree esto y no tener que escribirlo yo. Cuidado con esta parte, cuando es una lambda y le pasas it, él no puede saber por anticipado, bueno, sí que puede saberlo, podría inferir que esto es un integer, de hecho. Y ponerle el tipo, pero por algún motivo no lo hace. Quiero decir que no hace esto, ¿vale? La función de modificación del número de contadores es de tipo int. De hecho, esto es mejor. Deberíamos acostumbrarnos a usar los name arguments siempre. Entonces, porque además así ya me los va a crear. Sigo en la línea también de programar de manera eficiente. On change num counters. Creo que lo llamé antes counter. No. Sí, está bien. Num counters. Vale. Recibo como parámetro ahora. Perdón. No. Es esta lambda. Ya está. Bien. Entonces, misma historia. Alt intro. Que me cree la función composable. Vale. Y ahora ya me ha puesto los nombres bien. Los que yo quiero. Y le añado aquí el int. Que es lo que todavía no pilla. Esto probablemente no me extrañaría que lo depure. Que lo mejoren en versiones sucesivas de Android Studio. Pero como esto es muy nuevo. Ya sabemos que es como lo de los getters. Y algunas importaciones. Que todavía nos están tocando mucho las narices. Porque bueno. Estamos en una fase. Donde el IDE aún no es tan potente. Que bastante maravilla es Android Studio. Y ahora la he liado porque he perdido el original. Cuidado con lo de andar copiando demasiado rápido. Seguimos teniendo. Espero que Control Z no me la líe. Bueno, de hecho voy a hacer hasta aquí para mantener esto copiado.
No, sí, porque... Y voy a hacer control Z. Y si no, aquí también es cuando recomiendo la utilidad de ir haciendo commits. Cuando tienes una versión que funciona, por lo menos. Pero yo ahora, para no perder el tiempo, estaba así. Vale, aquí lo tenemos. Vale. Entonces, ahora lo que voy a hacer es copio esto y quito esto y creo que ya está. A ver. Me parece que sí. Sí, perfecto. Vale, y ahora tengo que corregir. ¿Qué tengo que corregir aquí dentro? Pues que ahora ya me está dando... Es básicamente detectar los errores. Tengo un error aquí. No, ah, me olvidé de poner lo del... Tenemos que hacer también lo de que el icono solo salga cuando el número de contadores sea cero. Bueno, que ya se entiende. Quiero decir, a estas alturas ya no debe ser problema entenderlo. Es básicamente meterle este if también aquí. O sea, el icono solo se muestra también cuando el número de contadores es distinto de cero, ¿no? O mayor que cero, vamos. Podríamos hacer, pero no hacer lo mismo. Porque nunca va a ser menor que cero. ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Mismo criterio que este desde aquí. Vale, y este nUncounters ahora lo tengo que arreglar porque ¿qué estoy haciendo? En el onClick lo estoy modificando. Yo este parámetro lo uso aquí para leerlo. Pero lo de siempre, no lo puedo modificar porque está en el nivel superior. Para modificar ese estado tengo que hacerlo a través de la lambda. Por eso he recibido una lambda que sirve para modificar ese número de contadores. Entonces lo que tengo que llamar aquí es a esta función y pasarle este parámetro que me lo pone a cero. Y ya está, ya lo pasa para arriba. Y aquí la misma historia. Pero aquí lo pongo a it. Ahí estamos. Y con esto debería estar. Ya acabo de hacer este hoisting. Que esto vimos también en algún caso. Tenéis las otras maneras de hacerlo, pero bueno. Vale, entonces tengo el estado del número de contadores totalmente separado del diseño de la clase. Tengo un error con igual sobra esto, o falta, más bien falta uno, yo creo. Vale. Uy. ¿No? ¿Qué está? No, hay algo, algún paréntesis, alguna cosa, en algún sitio lo he liado. Copié todo esto, este parece que cierra ahí, entonces, ¿qué es lo que no...? Oh, antes había un error. Ya no hay un error, no sé qué pasó. Vale, parece que está bien. Voy a ir ejecutando esta versión para probarla. Y de aquí podríamos intentar pasar ya al ViewModel. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que sigo teniendo independiente esta variable y tengo acoplada la variable de cada contador aquí. Bien. Ahora mismo con el Remember Saveable esto me llega. Pero tendría sentido también... Esto es un poco proceso parecido al que del CodeLab. O sea, migrar esto para tenerlo común. Para tener una lista con los de los contadores en un único sitio. Y tener todo el estado sincronizado en un sitio. A ver si busco algún ejemplo donde eso sea estrictamente necesario, porque aquí tampoco, digamos, es verdad que tampoco es necesario, pero bueno, tengo esparcido el estado por distintos sitios. Vale, ¿qué voy a hacer? Voy a intentar básicamente de primeras quitar esto. Vamos a hacerlo a lo bruto, vamos a generar el problema y luego solucionarlo. 8, tal, pues aquí tenemos los 8, todo parece que funciona correctamente, vemos que hasta ahí está bien. Vale, vamos a llevarlo más allá. Me voy a quitar, voy a eliminar esta cuenta porque quiero que esté en un único sitio. Vale, esto ya aquí ya me genera unos problemas que yo incluso antes de hacer el ViewModel yo ya los puedo solucionar. Yo ya puedo pensar un contador que necesita recibir ahora desde fuera. Vale, cada contador va a necesitar recibir su cuenta de primeras necesariamente porque que es básicamente los errores que me está dando. Un count que es un tipo int, bueno, pero realmente me lo está dando dentro de las lambdas. Que esto es muy raro, me da un error en incrementar y no en decrementar. Anda. Bueno. Vale, no sé. Val. Tampoco me da solución. Bueno, en cualquier caso, las lambdas, como ya sabemos, lo que tenemos que hacer que es cambiarlas por una. O sea, lo que ya eran lambdas, tengo que meterle una lambda que ya me cambie lo que sea. Entonces puedo hacer un. Hay dos opciones, on increment, aquí por ejemplo es donde tenemos un caso distinto, vamos a hacer las dos versiones, venga, quiero enfatizar en que se entienda bien. La tradicional, la básica, cómo modificar una variable, tengo su getter y su setter. ¿Cuál es su setter? On change count. Cambiar la cuenta, vale, esto es una variable de qué tipo, esto es una lambda, ¿recibe algún parámetro esta lambda? ¿Qué se os ocurre? Como nos vamos entendiendo. ¿Es una lambda o recibimos algo? Típicamente recibiríamos el nuevo valor. Fijaos que es lo mismo de antes. Antes tenía el número de variables.
el número de contadores. ¿Y qué hice cuando me vine aquí? Saqué numCounters y tengo la suGetter para acceder a él y el modificador que recibe un nuevo número y lo asigna a la variable. Pues aquí lo mismo. Yo puedo recibir un nuevo número que es un int y reasignarlo a la variable, que es lo que hago aquí. De manera que en onClick lo que hago sería onChangeCount, cojo la cuenta y la incremento, le paso la nueva, la cuenta que había antes, incrementada, que por algún motivo, perdón, incrementada no, más uno. Sí, porque si no la estoy intentando modificar. El autoincremento la modifica dentro de donde ya está. Y yo puedo leerla, pero no puedo escribirla, por eso necesito la lambda. Entonces, sí puedo coger la cuenta que he recibido, sumarle uno y pasarla otra vez a esta lambda, para que esta lambda la utilice arriba para modificar su valor. ¿Vale? Y aquí haría otro, onChangeCount. Bueno, lo hago después, porque vamos arriba y volvemos a bajar. Venga, voy a ir a ver si se va pillando. CounterList. Entonces, aquí de nuevo, counter ahora necesita recibir su cuenta, ¿vale? Ya nos veremos luego de dónde la recibimos. La cuenta de ese contador en concreto, ¿vale? La cuenta de ese contador igual a count, ya veremos esta variable luego de dónde la sacamos, y una lambda, ¿vale? Que lo que va a hacer es count igual a it. ¿Vale? Esto lo podría hacer perfectamente si yo la variable que tenía antes ahora la pusiera aquí. Val o var count by, podría haberla copiado antes. By remember savable de mutable state of 0. Vale, control L, me falta, a ver si me importa. Como siempre, tenemos el lío este de los getters y los setters, lo solucionas rápido así y lo tendríamos, ¿vale? Vuelvo a counter. Entonces, cada vez que se cambia la cuenta, con counter lo puedo solucionar. Me vengo aquí y lo mismo, y lo que estoy haciendo es pasar esta lambda al botón. Cuando hago clic, o sea, le estoy pasando al botón un comportamiento que estoy recibiendo desde arriba. ¿Cuál es el comportamiento? Es el comportamiento de... el comportamiento que estoy definiendo en esta lambda, esto es una función que coge el valor de entrada y lo asigna a la cuenta. Yo paso la función entera para que ese comportamiento poder asignarlo a un evento y que se ejecute cuando yo quiera. ¿Cuándo quiero? En onClick. En onClick es donde lo voy a ejecutar. Entonces decía... onChange... misma historia. Entonces aquí en onChangeCount... podemos hacer, pues misma historia, count menos 1. Y este es otro ejemplo con el... Esto es que es muy parecido realmente a lo del CodeLab también, de otra manera. Intenté simplificarlo, pero meterle su punto. Que luego también tengo que enfatizar la parte de la reactiva aquí otra vez. Vamos a ver. Esto se os ocurre... Esto último que acabo de hacer. Tenemos... Pasamos las dos funciones... La de el getter y el set. Esto es la forma clásica. Tengo una variable externa. Esto es state hoisting. Seguimos con state hoisting. Elevo el estado. Recibo el valor y recibo la lambda que lo modifica. Entonces, a esta lambda que lo modifica, le estoy pasando el nuevo valor. La cuenta más 1 cuando incremento y la cuenta menos 1 cuando decremento. ¿Se os ocurre otra forma de hacerlo? Pista, es la que subí. La que está la solución que he subido. Podríamos hacer otra cosa. Yo no tengo. Yo ya sé que cuando haga clic aquí voy a incrementar de 1 en 1. No hay la Esto es fijo. Esto es una constante. Es un más 1 siempre. Entonces yo no tengo por qué pasarle el nuevo valor necesariamente. Yo puedo hacer esto. Puedo tener, en lugar de esto, lo voy a dejar comentado por si acaso. A ver, vamos a hacer una cosa. Voy a meter otra coma aquí y vamos a hacer como que recibe otra cosa. ¿Qué va a ser? On increment, lo voy a dejar lo otro también comentado para poder comparar. Unit y... Bueno, y esto lo copio, lo pego, le pongo un decrement aquí y tabulo y esto lo quito. Bien. Tengo onIncrement y onDecrement. OnIncrement tiene sentido que reciba un int.
Cambiar una cuenta tiene sentido que reciba un entero, porque le voy a pasar el nuevo valor de la cuenta. Pero yo cuando incremento ya sé que incremento de 1 en 1, entonces no tengo que pasar el nuevo valor. No tengo esta lambda, puedo usarla sin parámetros. Las dos opciones son válidas. Esta te da más versatilidad a la hora de que esto se modifique en el futuro. Si en el futuro añado un incremento, variable o cualquier cosa, ya tenemos que jugar con más cosas. Vale, esto es lo que pasaba con el check, que en la solución del CodeLab, si alguien retoma, en la solución del CodeLab lo que hacían era recibir el nuevo valor, el false o el true. Y creo que ya lo expliqué alguna vez por ahí, que comentaba yo, pero esto no es necesario, porque yo sé que cuando hago clic lo cambio por el otro. Y yo ya sé, yo en el estado ya sé qué valor tenía en ese momento, solo tengo que intercambiarlo. No tengo que recibir el valor otra vez desde cero. De hecho, fijaros que es raro que yo le estoy pasando a la lambda que modifica count, count. O sea, estoy recibiendo el valor para volver a pasárselo de vuelta para arriba, solo con este más uno. Pero este más uno es constante. Si esto fuera una variable, la cosa cambiaría. Si yo aquí tuviera otra variable, ya a lo mejor sí que tengo que hacer el proceso. Si aquí dependiera de alguna lógica interna, sí. Pero yo puedo hacer esta otra cosa. Puedo coger y directamente hacer un onIncrement. Y onIncrement no necesita parámetros. ¿Por qué? Porque ya sé que incrementa de uno en uno. Fijaos la diferencia. Yo ahora me vengo a... Puedo dejar esto. De hecho, podría dejarlo... Esto es redundante. Vale, ahora lo comentamos. Yo ahora puedo coger aquí y ampliar con los valores que me quedan. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago un onIncrement? Tengo una lambda que coge count, pero ahora ya no es count igual a it, es count más más. Aquí, bueno, sigo sin... Sí, aquí, como sí tengo visión directa de esto, sí puedo hacerlo. Entonces, solo tengo que incrementar con el más más, no necesito recibir un parámetro. Entonces, estoy asignando un comportamiento. Y onDecrement, ¿vale? Lo que tengo es el count menos menos, ¿vale? Bien. Entonces, ahora mismo, lo que no tiene mucho sentido es que pase esto y pase también estas dos. Ahora mismo, ¿vale? Es raro. Si tengo esta, estas dos normalmente sobran, ¿vale? Pero yo lo que puedo hacer es pasar a esta otra versión, en la que tengo, no uso el onIncrement esto y lo que y aquí lógicamente también uso bueno, espera, onDecrement, vale, y entonces se entiende que aquí no tengo que pasar ese parámetro porque ya puedo definir arriba el comportamiento. Recordad siempre que esto vuelve a lo que eran los listeners del principio del primer trimestre, y que creo que quien tenga diseño de interfaces también los estáis usando, ¿no? O los habéis usado, no sé. Vale, sí, es la misma historia. De hecho, el origen es el mismo. Al final estamos en una extensión de Java, una cosa que viene de Java. O sea, el listener, recordamos para qué valía. El listener es la forma, cuando yo no tengo programa, cuando no estoy usando el paradigma funcional, de poder pasar una función. Como yo solo puedo pasar objetos, tengo que encapsular la función dentro de un objeto, y creo un objeto que tiene una función onClick y paso ese objeto para que asigne el onClick. Esto es hacer lo mismo más rápido. Lo único que estoy haciendo es, yo lo que estoy pasando es directamente la función. En el decremento, yo recibo una función de arriba y la asigno al evento del click. Cuando hay un evento en un clic en el botón, voy a ejecutar este cacho de código. Y este cacho de código me viene desde arriba, lo puedo pasar como parámetro. Es modificable, es variable, el elemento gráfico es reutilizable y puede tener distintos comportamientos que pueden variar con el tiempo. ¿Se entiende? Bien. Por cierto, esto se puede hacer también así cuando el tipo es exactamente el mismo. OnClick recibe una lambda sin parámetro y onIncrement es una lambda sin parámetro, yo puedo hacer esto también. Puedo pasarlo así directamente. Vale, onIncrement o así. Dentro de la lambda llamo la función o directamente asigno la función a algo que ya sabe que es una función lambda. Cuidado, lo que sí no podéis hacer, que esto es una liada porque lo permite. Esto te la lía. Esto no funciona, la opción intermedia no funciona. Porque entiende que esto es una expresión y no es un código ejecutable. Esto es una liada, pero alerta con eso porque es verdad que aquí nos podemos desesperar. Por eso también, bueno, os comento eso, os digo los exámenes que preguntéis igualmente, no vaya a ser, porque estas cosas sí que no quiero que os quedéis aquí, la gente se me quede aquí bloqueada, porque bueno, entiendo que su naturaleza es complicada. Vale, ¿se entiende bien hasta aquí esto entonces? ¿Va quedando más claro lo de las lambdas? Sí, sin problema. ¿Qué tal? Vamos a intentar entonces llegar a... ¿Cómo? Ahora voy
remover. Bueno, ya que estamos, ya no queda mucho. ¿Eh? Sí, podemos intentar hacer un remover de este y el otro lo hacemos otro día. A ver, sí, bueno, vemos. Lo que no, pues ya mandaré. Estos días ya actualizaré. No creo que tenga tiempo tampoco para explicar el otro. Bueno, a ver, vamos a llegar a donde lleguemos. Que este reloj está mal, de todas maneras. No, desde luego no, ya no me da. Se nos ha ido mucho. Vale, pues vamos a intentar acabar este bien. Ay, qué pena. Bueno, vale. Venga, vamos a ver. Entonces, ¿dónde estoy yo? Remember save, multiple text. No, esto nada. Venga, counter list. Estábamos aquí. Vale, yo metí esta variable por en medio. Vamos a dejarnos del state hoisting y vamos a irnos directo al grano hasta arriba. Lo voy a seguir moviendo para arriba. Bueno, podría hacer otro paso, pero ya no voy a marear otra vez con el state hoisting. La historia es que tengo que seguir recibiendo esta count y poder modificar. Entonces, counter list, misma historia de antes. Voy a tener que necesitar más parámetros aquí. Voy a necesitar un count. Aquí es donde la cosa se complica, porque aquí sí que necesito identificar en qué contador estoy. Aquí, claro, yo aquí estoy. Aquí hasta ahora tenía el estado dentro del repeat. Ahora quiero mover el estado fuera del repeat. Aquí ya no voy a poder. Aquí ya no voy a poder tener simplemente. Yo aquí antes. Vamos a ver. Espera, sí, vamos a seguir haciéndolo bien. Aquí yo tenía este estado, pero yo esto no lo puedo mover simplemente aquí. Porque entonces tengo una cuenta común para todos los elementos, fuera del bucle. Entonces es cuando esto de aquí lo tendría que convertir en una lista. Yo podría cambiar esto por un mutable list of ints. Y a ver ahora si me sale cómo sería esto. ¿Cómo? Espera, aquí déjame revisar la chuleta porque esta parte la hice pues porque me puse con la solución, añadí la solución ViewModel porque algunos la habían hecho así. Vamos a ver, que se podría hacer con un tipo, pero esto nunca me acuerdo exactamente la línea. Sería screen, patatín, patatán, counter list. No está en counter list, está en el ViewModel. En el ViewModel tendríamos mutable state list of in, ¿sí? Ah, vale, y los elementos de dentro vacíos. Y vale, bueno, esto es lo de los getters y los setters, no nos complicamos. Bien, entonces yo tendría cada uno de los elementos y esto ya ahora es count list. Y yo para cada elemento lo que le tengo que pasar es count list, una en concreto, la que sea de cada elemento. Bien, entonces count list. El elemento de esa lista, a ver si tengo esto bien, que no sé si. Bueno, venga, vamos a hacerlo, sí, que al final, intentando ir rápido, no, si nos metemos, lo hacemos bien. Creo que me queda el setter, ¿no? No, aquí había otro problema. Create section, el setter. ¿Qué es lo que no le gusta? Me parece que las listas estas, no sé si se puede hacer la delegación, ¿cómo lo tengo aquí? A ver. Table list, sí. No sé por qué me he encontrado con que en estos casos la lista ya accede a los elementos y aquí no tiene sentido la delegación porque no hay que hacer el punto value. Accedo a cada elemento de la lista. Entonces, para cada elemento de la lista escribiría, accedería a él. Claro, entonces ahora necesito los índices para poder acceder en el bucle. Ya no me vale el repeat. Tengo que hacer un for each. Un for, vale, de... aquí hay varias maneras. Aquí realmente el que se metió en este jardín le compensaba hacer la lazy column porque ya tenía un ejemplo de cómo hacer la lazy column con items, con el bucle items. No, pero bueno, al final se puede hacer en la solución o subir dos opciones de hacerlo, ¿vale? Una, la más clásica, sería. Bueno, estoy pensando si se puede hacer con un. Se puede hacer con uno simple, se puede hacer más simple todavía, con un for sin más, con un range, ¿no? A ver, déjame pensar. Sería y int. Sí, es que os di dos soluciones igual un poco más avanzadas, pero esto igual se puede hacer así. De 1 punto punto a. Hombre, es cutre, pero bueno, sí. Count list punto size sería un bucle clásico. Uf, madre mía. Qué horror hacer esto. Ahora, a estas alturas, pero vale.
Entonces, y ya es el índice. A ver, esto se puede hacer porque no estamos eliminando elementos. Si eliminamos elementos, ya la cosa se lía. Porque entonces ya no podemos usar el índice para identificar cada cuenta. Cuando eliminases el elemento 4, el 5 pasaría a estar en el 4 y tendría la cuenta del 4. Vale, esto pasa. Esto está ejemplificado en uno de los cómics con los checks. ¿Eh? Claro, ahí haría falta un key. Y si hace falta un key, esto ya no es una lista de ints. Aquí ya hay que crear un elemento con su clave. Y hay que crear un elemento con dos cosas. O un mapa. Pero ya mapas mutables no sé cómo se hacen, ¿vale? Entonces no nos vamos a meter en ese jardín. Pero se podría hacer un mapa de dos cosas: la clave, valor. Sabemos, ¿no? Un hash map, estas cosas. Para hacer este tipo de cosas, ahora ya hay que saltar a algo más como Light Data Flows y hacerlo bien. Vamos a verlo después de Semana Santa, o bueno, estos días espero subiros material y adelantar cosas. Vale, entonces countList, el elemento en concreto, y count, y entonces me faltará también una lambda que lo modifique. On increment, pues misma historia, modifico countList. Vale, fijémonos que no tengo que tocar dentro de counter, porque ya he elevado el estado. Entonces las modificaciones las hago aquí, counter ya es transparente a esto. Esto es un poco lo que se busca. Este Holstein busca esta modularidad de hay un bloque que me ha quedado limpio, ya está arreglado para utilizar. Cuando haya un problema o una modificación, no tengo que meterme en todo. Sé en qué parte tengo que tocarlo, dónde está el estado. Por eso la gracia es acabar de extraer completamente el estado a un ViewModel, para tenerlo totalmente separado de la vista. Recordad que es uno de los principios básicos de ingeniería del software siempre, el de separation of concerns. Todos los patrones, model view, view model, modelo vista controlador, lo que buscan es siempre tener separada la vista. Lo puramente gráfico separado de estado, lógica de negocio, etc. Es lo que vamos a estar intentando buscar siempre. Entonces, ahora seguiremos subiendo esto. Vale, esto debería funcionar. Vamos a tirar millas. Misma historia, entonces, ¿qué voy a necesitar? Recibir, pues, esta count list en este caso. Y el poder modificarla. Entonces, voy a necesitar ahora cambiar esto a un parámetro para poder tenerlo más arriba. Bueno, la verdad es que he llegado a este punto, igual compensa verlo desde hacer el view model directamente, en vez de seguir subiendo. Vamos a dejarlo así pendiente y me voy a ir a crear un view model. ¿Cómo creo un view model? Pues aquí que teníamos main active y debíamos hacer dos cosas. Primero, voy a refactorizar main screen a otro fichero para tenerla. Y esto de aquí realmente ya podría ser, esta línea de aquí es la que voy a cambiar por un ViewModel. Entonces voy a hacer en mi main screen, pues val ViewModel, vale, dos puntos, pues counters ViewModel, que igual a ViewModel. Vale, aquí para que esto de aquí me funcione, esto lo tengo que crear, lógicamente, pero para que me funcione esto de aquí voy a necesitar la dependencia de ViewModel. Y cerré los otros Android Studio. No, tengo aquí el de contadores. El de contadores no usaba ViewModel. Creo que no, ¿no? No. Entonces tengo que abrir el del shopping list. Vale, lo estoy haciendo aquí en la otra pantalla. A ver, uy. Esto. Vale. ¿Para qué? Recordad que nos hace falta la dependencia de ViewModel, ¿vale? Esta de aquí. Entonces, con esta dependencia me vengo aquí. Bueno, a Gradle, build y sincronizo. Debería detectarme esta parte, aunque con los errores que dejé por ahí no lo sé, vamos a ver. Esta parte debería pillarla, que no sé si import. Y bueno, y esto lo tengo que crear. Estaba haciéndolo en el otro orden, básicamente para intentar creamos esta clase en otro fichero separado. Bueno, me estoy jugando con los paquetes, no me rayo. Vale, counter activity, main activity, esto ya está. Quiero que me pille esto. No lo está cogiendo ahora, pero yo creo que sincronicé y que debería ir. A mí me tiene pasado con el fondo, no sé por qué. Lo vemos ahora. Yo creo que debe ser esto, el view model de Compose, sí. ¿Qué es lo que no le Me tiene gusta? pasado lo mismo, que no lo ve, no sé Change por qué. type view model to view model mayúscula, pero no, view model. Esto creo que está bien escrito. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué acabo de hacer? Ah, no, 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 lo cambié al otro. Vale, esto no es. Pero sí que lo detecta. Entonces, ¿qué es lo que no le gusta? ViewModel. Ahí, pues no le gusta algo.
val view model counter list. Counter list found view model, que ha encontrado un view model y que detecta. Igual es por. Ah, vale, no, es porque no he definido bien esto. Tengo que definir aquí la herencia de este elemento y ya está. Tengo que decirle que esta clase es efectivamente un view model. Entonces, como esto ahora es un view model, yo creo que sí. Ya está. Vale. Bien, counter view model. ¿Y qué vamos a tener en este counter view model? Pues vamos a mover esto. El número de contadores ya no va a ser un número de contadores. ¿Por qué? Porque el número de contadores ahora ya va a ser el tamaño de la lista que ya tenía yo por aquí y que me he cargado en vez de reutilizarla, que la puedo copiar de aquí y llevármela hasta el ViewModel. Entonces voy a tener aquí mi lista con el remember saveable. Ya no me hace falta, esta es la clave. El ViewModel ya hace la función del remember saveable con mucha mayor funcionalidad. Entonces yo ahora puedo tener directamente la lista mutable y ya está. Tengo la lista mutable de enteros, identificado cada uno por su posición. Ojo, que insisto que esto es importante. En el momento que podamos eliminar contadores, ya hay que ampliar esto todavía. Ya no nos va a dar tiempo, pero si alguien, si se entiende, debería ser algo que seáis capaces de hacer. Si alguien tiene dudas, que lo intente y que proponga sus soluciones o lo que sea y lo hablamos. Repasamos estas cosas. Vale, tengo esta lista. Y ahora, lo que, bueno, una cosa interesante siempre va a ser la backing property. Esto es un hábito, tampoco os lo pido porque además ha cambiado mil veces la forma de hacerlo. Incluso set value no, quiero el getter. ¿Qué es lo que? Entonces esto es val y esto es... básicamente me ha creado el setter porque le puse val aquí, var. Si la pongo como inmutable de primeras y hago lo mismo y creo la backing property, ya me la crea solo con el getter, ¿vale? No sé por qué usa el mutable list aquí, que se puede castear a list directamente, pero bueno, vamos a dejarlo por ahora, sí. Bien. ¿Y qué hago más en el ViewModel? Pues las modificaciones pertinentes. Entonces, ¿qué necesito? Alguna función que me modifique una cuenta. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Como no estoy usando claves o así, estoy utilizando... claro, para identificar cada elemento aquí necesito hacerlo con el índice. Entonces yo puedo tener función increment que reciba un determinado index int. Ah, es que normal que se os fuera medio examen al hacer esta versión de la rápida que hice ahora a esto. Vale, entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Me voy a countList. Punto. Aquí sí que accedo a la propiedad, vale, con la barra baja, a la oculta. La idea de esto, recordamos que de la backing property, recordamos que es que con el get solo accedo para leer y para modificar necesariamente lo hago a través de los métodos del ViewModel. De esta manera protejo que no haya modificaciones de mi estado que no pasen a través de las funciones que yo defino en el ViewModel y tengo el control total de la modificación del estado. Vale, entonces, en esta lista lo que hago es acceder al index que yo recibo y lo incremento. Ya tengo la función de incremento. Voy a hacerlo ya con esto porque el resto creo que no sería... Vamos a tirar millas. Entonces mainActivity va a recibir entonces ViewModel. Ahora counterList. ¿Vale? Para lectura y para modificación en onChangeNumCounters. Ya no, esto ya no tiene sentido. Aquí lo que tengo que recibir es... Pues ¿qué opciones hay? OnIncrement... Y aquí este onIncrement, ¿de qué tipo? Bueno, va a ser una lambda que lo que va a hacer es llamar a viewModel.increment un determinado índice, it. Aquí voy a necesitar recibir una referencia al elemento que modifico, ¿vale? Voy a dejar esto así y hacer estos cambios. Cambio el parámetro, ¿vale? Entonces el parámetro ahora y añado esto. Creo el parámetro. Vale, me vengo ahora a main... me lo ha sacado fuera automáticamente y me falta definir el it. Me vengo ahora a la main screen y me ha cambiado. Me ha generado que esto es un número de counters. Esto no tengo claro si es más correcto de una manera u otra. Normalmente lo defino con un list. Igual lo tengo que cambiar en el ViewModel. No sé la verdad que es más correcto ahí. Esto de todas maneras eso con flows o con con lo que veremos en breves ya no será necesario. OnIncrement... recibo onIncrement, vale. Y ahora tengo que solucionar que dos cosas. Podría comprobar el número de contadores, llegaría con esto ya no es numCounters, esto es ahora counterList. La voy a refactorizar. Vale, y counterList ya no se trata que sea distinto de cero, sino que su tamaño sea distinto de cero. O sea,
si counter list no está vacía, que esto es más fácil comprobar realmente, como es una lista con is not empty. Tengo el método is empty y is not empty. Si la lista no está vacía, es que hay contadores, por lo tanto muestro el botón de reiniciar. Estoy en la segunda pantalla. Cuando la lista no está vacía, muestro esto. Cuando está vacía, no lo muestro. ¿Vale? Con este if lo debería tener. Y misma historia aquí, pero al revés. Counter list is empty. Fijaos la... Esto tiene que ver también con la evolución del cambio de paradigma. O sea, hacemos dos funciones que serían totalmente redundantes. ¿Por qué? Por mejorar la legibilidad. Es más sencillo leer is empty y is not empty que meterle aquí una exclamación. Fijaos que no es que arreglemos mucho, pero aún así optan por ahí, ¿vale? La idea de no nos cortemos en hacer métodos. Bien. Y finalmente aquí leería counter list, número de contadores, sería counter, aquí nada, tengo que pasar la lista entera, esto lo tengo que cambiar también. En counter list necesitaría recibir el también shift F6 counter list, o sea, estoy recibiendo la lista entera, que ya no es un int, sino una lista de ints. Vale, esta lista es la que ahora recorro aquí, que no sé qué es lo que no le está gustando. Ah, que la llamé count list aquí. Vale, ahora puedo utilizarla directamente para esto. Con una diferencia aquí, ¿vale? Count, esto no me funciona porque no puedo modificar. Aquí es donde tengo que recibir la lambda. Entonces tengo que volver otra vez arriba, repasar los pasos y hacer el increment debería estar. Hay algo que sigue sin gustar aquí. Un increment es una lambda, esta ya no está. On change num counters. Bueno, vale. Tendría que recibir pese a toda la modificación de los contadores, vale. Tenéis la solución. A ver, ya estoy casi en la solución que he subido yo. Para que os veáis a Cora ya podéis ver esta porque nos vamos a quedar sin tiempo. Pero voy a pasar solamente la de on increment para que se entienda. Entonces, la historia es en show block nada, en counter list necesito poder pasar on increment igual a on increment. Paso, ¿qué es lo que sucede en increment? Añado este parámetro, me vengo a counter list, ahora estoy recibiendo esto, estoy recibiendo ahora el parámetro onIncrement y ahora lo puedo utilizar. Este onIncrement es el que voy a pasar aquí, pero necesito recibir en qué elemento, en qué índice estoy, que es i, vale, esta parte la ignoramos porque voy a pasar del decremento. Y entonces onIncrement necesita recibir un int y al nivel superior, aquí, donde estoy aquí en onIncrement, vale, pues con onIncrement tengo que indicarle lógicamente de qué elemento es del que va a hacer el incremento. Vale, y no sé qué es lo que no le gusta. Ah, perdón, que esto es ViewMode, no, onIncrement, aquí a su vez necesito recibir ese entero. Main screen, porque donde llamo main screen y ya está, porque efectivamente el método increment utiliza ese it que acabo de pasar dos veces arriba para poder recibir. Este it es el índice donde el ViewModel va a acceder a ese índice e incrementar. ¿Qué pasa? Que claro, cuando tengo toda esta estructura, tengo que pasarlo un montón de veces. Claro, lleva tiempo. Estoy perdiendo tiempo ahora para ganarlo en estructura y en modularidad. En este ejemplo se vuelve un poco exagerado, lógicamente. En el de las listas con un montón de cosas y contadores, ya no tanto. Por eso ahí lo estábamos viendo ya el tema del bimodal. Y como ya prácticamente... No sé si me da tiempo rápido a... Vamos a ver un momento. Una cosa, sí. Tengo aquí la shopping list. Voy a hacer muy rápido, modificar directamente la shopping list. Cierro esto. Vale, iba a cambiar lo del bucle, igual lo añado en otro commit, bueno, da igual. Bien, ¿cómo sería el segundo ejercicio? Bastante, si os fijáis, pues se puede mantener toda la estructura. A ver, para bien habría que cambiar nombres, pero lo voy a hacer a toda leche aquí. Tengo una main activity, main screen, la main screen me monta un scaffold, view model, ahora se me ha puesto tonto el view model, manda narices. Habré copiado, no sé qué hice. Esto creo que esto es por haber. Esto si os paso otras veces, casi seguro esto es porque tenía otro ID abierto, sincronizó de otra manera y ahora se ha vuelto loco. Esto está realmente aquí y voy a ir ejecutando.
Vale, top up bar tiene un título, shopping list, pues que habría que cambiar por un título que fuese en este caso, yo qué sé, contadores, ¿no? Que ya lo deberíamos tener igualmente en un recurso. ¿Qué es lo que no le gusta? A que tiene que ser una lambda el título también, ¿no? Que tenía, uy, pero ¿qué he hecho? Control C, ah, efectivamente, es un texto, perdón, me fui demasiado para allá, ¿no? Sería ahora contadores, ¿vale? Habría que refactorizar todo para bien, pero tengo una columna con el adblock. Esto es igual, esto no había que tocarlo. O sea, si os basabais en esto, el adblock es, si esto se ejecuta, es esto de aquí, era lo mismo que tenía en mi ejemplo, tal cual, no lo toqué. Es el que tenía yo en el añadir productos. Entonces, ya era una pista muy grande de que había que partir de aquí. ¿Qué hay que cambiar? La shopping list. Vamos hasta abajo. Lo más básico es... Uf, se me ha quedado... Vale. La shopping list está pasando una lista y ¿qué sucede al eliminar un elemento? Bien, en este caso creo que... ¿Había la opción de eliminar elementos? Sí. El onClose item sigue funcionando. Vamos a eliminar elementos igualmente. Tenemos una lazy column que recorre los elementos con su clave, ¿vale? Y hace un shopping list item para cada uno. ¿Qué había que modificar? El shopping list item. El shopping list item ahora ya no va a ser una cosa que simplemente elimino o añado. Pero toda la funcionalidad está. ¿Qué tengo? Que ampliarle un par de cosas. Tengo una row en el texto... element name, esto es exactamente lo mismo, cada element name va a ser cada contador. ¿Qué teníamos a mayores? Si yo ejecuto esto, vale, aquí meto algo y tenía producto listo a la compra. Solo tengo esto y la X. ¿Qué me falta? La cuenta, el incremento, el decremento y ya. Entonces, ¿qué tengo que tener? Otro text primero con una cuenta punto, bueno, una, sí, count punto to string. Ahora vemos de dónde sacamos esa cuenta, pero puedo pensar en la pieza como la quiero. Bueno, vale, como no la tengo todo definida, no me autocompleta to string. Y luego tengo un icon, otro icon button como los de la, como los de arriba de la, de, como los que meto en un top up bar para incrementar icon. Ah, cuidado con esto, que es verdad que autocompleta. Esto sí que podría ser un poco lío. Icon... ¿Dónde está el de este, no? No, no es bitmap, era vector algo. ¿Y dónde? Ah, es este, vale. Icons.field. Y aquí os lo había comentado, que usé el keyboard arrow... No, usé algo de keyboard, de arrow, no sé, busqué por arrow. Y me inventé una, ¿cuál era? Bueno, vamos a decirle, creo que es esta, arrow up. Vale, content description, nada... Vale, ya tendría un icono de para incrementar. ¿Qué pasa? Tenía uno encima del otro. Entonces realmente lo que necesito es otro para decrementar con arrow down. Y que todo esto, lógicamente, tiene que estar dentro de una columna para que esté uno encima del otro. Entonces muevo estos dos para acá. Bien, ¿qué hago con un clic? Esta cuenta que estoy recibiendo en algún lado tendré que tener una función que la modifique. Entonces tengo que tener un onIncrement. Misma historia de antes, llamo un método onIncrement, que de hecho, como no va a recibir parámetros, lo puedo asignar directamente así y me queda más limpio. Y en el segundo voy a hacer un onDecrement. Y ya no me metí en nada que requiriera pasar parámetros, solo entender esto. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues nada, añadir, recibir este... Uy, recibir este count, que no sé por qué lo he convertido en una función. Creo este parámetro, que creo este parámetro para poder recibirlos desde arriba, y creo este parámetro, vale. Entonces creo estos parámetros y fijaos, me ha añadido estos count, como no le especifique un tipo, lo entiende como un any. La cuenta va a ser un int para cada elemento. Ya tengo definido cada contador. Cada contador va a tener una cuenta, un incremento y un decremento. Y estos elementos. Podría incluso... Ahora, ¿qué pasa? Tengo que ir incrementalmente desde donde se use esto para ver qué me falta. Y tengo que añadir esas cosas, claro. Tengo que añadir esos comportamientos. Entonces, shopping list item. ¿Qué va a necesitar recibir? Pues lo que le falta. Le falta la cuenta, ¿vale? Le falta el onIncrement. Le falta el onDecrement. Esto es todo igual. Entonces, el onClose se queda igual. En todo lo demás que hago,
pues algo parecido a lo que ya hacía, fijaos. ¿Recibo un elemento de nombre? Pues igual que eso, recibiré un element.count. Igual que recibo el nombre, recibo la cuenta de cada elemento. En un incremento, pues igual que en un close, cierro un elemento, le voy a indicar qué elemento incremento, qué elemento decremento. Lo único que tengo que cambiarle es el nombre. Esto fuera, ahí estamos. Vale, misma historia. Parámetros que tengo que añadir para arriba. Creo este... ¿dónde estoy? ¿Por qué no me da la opción de añadir un parámetro? Miembro, shopping, count... Ah, perdón, porque lo que estoy recibiendo... Ah, y aquí ya estoy en la lista. Esto va a ser un elemento de la lista, no lo tengo que pasar como parámetro. Lo que tengo es que añadirlo a element. Entonces, una propiedad nueva para shopping product. Shopping product que será la cuenta, ¿vale? Entonces, ahora ya no tengo solamente un nombre como parámetro, tengo también una cuenta. Una cuenta que es de tipo int, que va a ser modificable y que va a ser un... Esto es como el check. Básicamente lo que quise fue sustituir el check por las cuentas. Entonces, por un mutable state of de, y empezamos en, pues, en lo que queráis, en 1 o en 0. Ya tengo que cada elemento, que esto lo puedo refactorizar con Shift F6 y llamarlo counter en lugar de shopping product, tiene una cuenta. La cuenta en la lista la estoy recibiendo de cada elemento. Requiere un int, le estoy pasando mutable, state int. Esto es por la. Me falta la delegación. Element, shopping list. Bueno, shopping list, ¿dónde estoy? Vuelvo a shopping list. Aquí, vale. No. Shopping product. Aquí, perdón. Esto es porque... Vale. Porque con delegación mejor. Si lo hago con delegación... Sin, ya voy a tener... Vale, ahora me importa bien, parece. Perfecto. Vuelvo a la lista. Vale. Ya me detecta la cuenta. Vale. Porque estoy delegando y no tengo que hacer el punto value. Y ahora, on increment. Esto va a ser... Esto sí lo recibo como parámetro, que no me lo va a dejar. Puedo copiar desde aquí on close y a repetir el mismo paso, proceso. On increment y on decrement. Lo recibo en mi shopping list. ¿Dónde se usa esa shopping list? Aquí, que es donde estaba modificando. Y me faltan dos parámetros. On increment... y on decrement, ¿vale? Misma historia también, que es lo más rápido, son todo lambdas, pues copio una, bueno, en este caso, bueno, sí, vale, tal, esto fuera, esto lo voy a llamar on increment, esto lo voy a llamar on decrement y voy a tener viewModel.onIncrement, viewModel.onDecrement y tal. Y tengo que añadir ahora estos métodos. Creo ese método en el ViewModel. Vuelvo aquí y creo este método en el ViewModel. ¿Vale? Cuando incremento, ¿qué cojo? Pues igual que aquí eliminaba un determinado elemento de la lista, ahora lo que hago es acceder a ese elemento. Estoy recibiendo... Ah, no, ya, da igual, ya tengo el contador. Ya it es el counter. Entonces, o el item. Lo que hago es acceder a ese elemento en concreto, punto count, más más. Y aquí, pues, mismo, y yo creo que con esto está. Menos. Y voy a ejecutar. Antes ejecuté para ver si... Antes no ejecuté nada, parece. Vamos a ejecutar. Y algo se me tuvo que colar, seguro. Aquí ahí me detecta este error, pero yo creo que no es un error. Vamos a ver si ejecuta. Igual ya está hecho. Vale. Escribo. Y ahí tengo, contador 1 que incrementa, que decrementa, contador 2 que lo puedo eliminar. La funcionalidad básica era solo eso, era entender la lógica y modificar el elemento. Esto está flipando. Y me falta el global, que esto lo voy a hacer porque me lo preguntaron. Vamos a ver, una cosa, en el scaffold, top up bar, vale. Como aquí tengo la de título, sí que voy a usar la de actions, vale, como la otra ya la expliqué antes, misma historia, ah no. Bueno, no tiene mucho sentido como action, porque esto es simplemente un texto. Entonces lo que voy a hacer es lo mismo, contadores,
Vale, voy a cambiar. No, aquí es donde tiene sentido usar la otra top up bar. Se puede hacer con esta, se puede hacer de varias maneras, pero aquí tiene más sentido la otra porque quiero una fila entera, simplemente. Solo quiero una row. Entonces me voy al que tiene este, el que tiene solo contenido con row scope. Fijaos que no tiene título, no tiene actions. Esta es más simple. La otra probablemente está sobrecargada y llama a esta, me imagino. La otra te da ya una estructura más básica y seguro que llama a esta. Es lo típico de cuando tenéis el constructor que recibe todos los parámetros y que llama, perdón, el por defecto, ¿no? Que llama al que recibe todos los parámetros, pero asignándole unos por, eso que se hacía ya en principios de programación, ¿no? Bien, entonces voy a elegir esta y le voy a poner dentro de su contenido un text. Esto, fijaos que ahora es un row scope, es la gran diferencia. Entonces tengo un text que pone el título, contadores, y otro text que pone global, dos puntos, más, bueno, yo lo hice, aquí creo que metí los famosos placeholders, pero no haría falta, sería, perdón, ¿qué más, hombre, dónde voy? Digo para extraerlo a un recurso, pero aquí sería, a ver, lo más correcto que lo tenéis hecho sería, vamos a hacerlo bien, ViewModel, bueno, lo más correcto o no. Aquí realmente simplemente hacer una cuenta de toda la lista, pero vamos a meterlo en un método. ViewModel. Como lo llamé yo antes, showing, restart, set size, increment. Ah, no, creo que miraba. Los cuento directamente. Estoy viendo que. ¿Cómo lo hice? Ah, es que no estoy en el loss. Vale, ya decía yo. Estaba viendo aquí. GetGlobalCount lo llamé, ¿vale? Para que se entienda lo mismo. Global count, que os lo puse en la solución. Si alguien le echa un ojo, veréis que esto, como es una función compleja, la podemos meter así, ¿vale? Y añadir esto. Añado este elemento. ¿Por qué no le gusta? Surround, tal, specify. No quiero añadir esto a ViewModel. Vale, create member, ahí estamos. Get global count. Vale, y aquí es hacer un bucle que vaya sumando todo lo que tiene ahí, si lo queréis hacer en imperativo. Que a las malas entiendo que hacerlo de esa manera sería un problema como de Java. Lo podríais hacer en Java y que os lo convierta a Kotlin, tal. Lo tenéis, os enseño. Esto lo vemos directamente en la solución, más rápido. A ver si lo tengo, ¿dónde lo tengo? Estos son los contadores. Examen segundo trimestre. Lo que hice aquí fue main screen. No, ¿dónde estoy? ¿Dónde me he ido? ViewModel no. Ejemplo 2. Me estoy liando. Perdón, es que los metí en UI. De la arquitectura ya hablaremos, que está pendiente. Ya lo pregunté sobre ti la semana pasada en el foro y eso. Tengo ahí algunas dudas. Esto realmente es interfaz de usuario y la ViewModel, cuando es un ViewModel, claro, habría que quitarlo a un subpaquete de stakeholders de manejo de estado, pero estamos usando una cosa intermedia al meterle los mutable state a veces dentro de los objetos a los que llama la lista del ViewModel. Entonces estamos en un limbo. Quiero llegar a eso, a flows o antes de hacerlo bien y meter arquitectura. Pero bueno, lo vemos. Decía, ejemplo 2. ViewModel. Vale, aquí os lo puse de varias maneras ya, porque me lo tiene pedido gente. Vale, yo primero lo hice así. Esto fui yo intentando hacer un map y luego un filter. Lo que pasa es que el filter, cuando tiene un elemento inicial, un filter no, perdón, un reduce. Los elementos graph básicos de, ahora no me explayo, ¿vale? Pero en programación funcional para manejo de colecciones, que tienen varios lenguajes de programación, son siempre map, filter y reduce. Los tengo explicado alguna vez, así o comentado al menos. Que son los que un map convierte, para cada objeto hace una cosa y lo convierte en otra. Un filter filtra los elementos que cumplen la función que le pasas en la lambda. Un reduce va acumulando todos con la función que le pasas de acumulación. Fold hace lo mismo que un reduce, pero pasando un elemento inicial. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Lo que hago es mapeo. Para cada elemento de la lista, y cada elemento es un counter, lo que hago es convierto ese objeto en realmente la cuenta del objeto. O sea, genero una lista de integers. Partiendo de los elementos counter, genero una lista con los enteros de cada cuenta. Y luego la fold, ¿cómo se traduce fold? ¿Doblar? No, hay otra palabra. ¿No?
Plegar, gracias. La pliego, tiene sentido, tiene un cierto sentido que le hayan puesto ese verbo, ¿no? La reduzco, esto es una forma de reduce, pero con un valor básico. A, esto es el acumulador, esto es el counter. Lo que hago es, para cada elemento que voy recorriendo en bucle, lo que he acumulado le sumo lo nuevo. Esto básicamente es lo mismo que, si lo hacéis en imperativo, que esto es lo que debería saber hacer todo el mundo, ¿vale? Que es, cojo una variable que es el acumulador, recorro con un for each todos los contadores y el acumulador le voy incrementando la cuenta en el acumulador y devuelvo ese acumulador. ¿Vale? Esto es como se hace en imperativo tradicional. En funcional podemos hacer eso de esta manera. E incluso Kotlin nos da una función ya sumOf que ya nos lo hace en esta línea. Más sencillo. Pero es verdad que esto a priori pues no lo hemos profundizado, no esperaba que lo supierais hacer. Pero si alguien no sabía hacer esto, esto sí que debería ser capaz de hacerlo. Bien. Y con eso estaría el segundo ejercicio. Lo que más lío fue la versión con ViewModel del primero. El resto realmente se podía hacer rápido. ¿Alguna duda antes de cerrar entonces con esto? Vale, va una buena chapa extendida ahí de... No, déjame revisar que había alguna pregunta por si la comento rápido. Vale, no, el resto lo comento por el foro, por ya por escrito, vale, no importa. Bien. Ok, lo dejamos aquí.